adelante. La fila, vieja! Exactamente, amigo, y bueno, ayer charlábamos la yegua por acá, toda esta semana le tenía, estuvo en Ambrosio, nos llegó la yegua en buenas condiciones, y bueno, estuvo en Ambrosio, fueron muy buenos cuidadores, ¿viste? Me entregaron la yegua en buenas condiciones y pude venir a correr, y ahora está con el señor, ¿viste? Y bueno. ¿Contento? Contento porque nos llevan de menos y este es igual que el tordillo. Oh, ah, bien. En la cancha se la hace blandita, como decía vos. Bien, ahí. Parece durita, pero pues, en la cancha se la blandita y bueno. Peligroso. Jugamos lo que tenemos, ¿viste? Ahí, bueno, podemos jugar. Porque todos los domingos estamos en la cancha, ¿viste? Sí, no tenemos un platal para jugar lo que quieren jugar los muchachos, ¿viste? Hay veces jugamos y bueno, lo que podemos jugar. Sí, ah, esto es un deporte, deporte. Esto es un deporte, ¿viste? Y bueno, el triunfo de varias dedicaciones estuvo en Ambrosio que pusieron a punto la yegua. Y bueno, y hoy lo tiene estuvo el señor, ¿viste? Bueno. Con Aníbal, que es el equipo, y bueno, decidimos llegar a la casa de él a cuidar la yegua, ¿viste? Por otras cuestiones, pero bueno. Empezaron bien. Empezamos bien. A ver, ¿cómo fue el desarrollo de esta carrera? Fue una carrera dura. Salimos todos juntos. En el piqueteo se me va un poquito. Cambio de mano cuando me llevo a busca y de ahí fue una carrera dura. Dura. ¿Qué viste vos en la foto? ¿Sentiste o dura? No, me gustó. No festejé porque fue durísima, pero me gustó, por eso vine a la balanza. La verdad que sí. ¿El triunfo? No, el triunfo dedicado para el estudio del doña Doña Camila y al propietario que me tuvo la confianza y nada, agradecerle a todos los que siempre me hacen el aguante. Dale. Gracias a Dios.